luego, cuéntame qué dijo. Anda, linda, vamos. Oye, 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 anda. Cuando quiero escuchar. Eso no puedes imaginar. Ay, Jesús, no sé si me que sucedió. No se me cuenta, me lo hago, por favor. Muy buenas noches, queridos alumnos. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Sí, está bien. No te avisé, pero tú ni siquiera me preguntaste. Es difícil hacerlo. Tenemos que hacerlo. Bien, hemos hecho este trabajo, ¿recuerdan, niñas? Niñas, ¿recuerdan que hemos hecho esto o todavía no hemos trabajado con ustedes buscar las competencias de cada de estas áreas? Cruz Muñoz está. Buenas noches. Dígame usted, ¿hemos hecho este trabajo con ustedes? En la clase pasada nos ha formado grupos sobre hablar de estándares de desempeño. Para que busquen ustedes la competencia por grupos. El área psicomotriz, personal social, ¿se acuerdan? Descubrimiento del mundo. Porque la clase pasada hemos hablado de un área de la competencia, de la capacidad, del desempeño y de estándares. Claro. Y hemos trabajado también. Esto es la matriz de programación. ¿Se acuerdan que les dije? Que si nosotros juntamos todas las áreas de cada grupo. No, recuerden ustedes que en el primer ciclo, ¿cuántas áreas trabajamos? Cuatro, Miss. Ajá. Tenemos personal social, psicomotriz, comunicación y descubrimiento del mundo. Por eso es que se les dio. Yo lo voy a decir así, pero. Siempre hay alguien. Buenas noches, que... Miss. Disculpe que no apagué mi micrófono. Buenas noches. ¿Serían tan amables de apagar sus micrófonos? Sé que todo lo que hacemos es importante, pero ustedes me dispersan cuando están conversando y también a todas las compañeras.
Bien. Los grupos que se formaron, ¿ya encontraron todo? A ver, por favor, ¿lo hicieron? ¿No lo hicieron? ¿En el grupo llegaron a terminar? No, este, no se terminaron. No, pues solo un solo grupo había terminado. Ya. Pero y el resto quedó para que lo enviara. Tenían que, para claro. Que enviaran, lo que yo me refiero, la pregunta es, ¿todos los grupos llegaron a enviármelo? No se sabe, Miss, si es que lo habrán enviado así. Floralero. Sí, Miss, del mi grupo, sí. Sí. Este, Maribel, ¿estás en qué grupo estás, Maribel? Grupo 3. ¿Mandaron? Sí, no, Miss, no, sí, lo mandamos, lo terminamos el mismo día. Claro. Bien, entonces esta parte que es de la matriz de programación está terminada. Lo vamos a dejar ahí en stand-by. ¿Por qué? Porque tenemos que, como les dije, trabajar lo que es la planificación, la programación curricular. También teníamos que haber hecho, perdón un ratito, ¿dónde estamos? Ay, Dios mío. Que me confundo con el otro salón. Los enfoques transversales, ¿no? Nosotros vamos a imaginarnos que tenemos dos problemas o tres problemas, porque eso se supone que lo hemos encontrado en el diagnóstico en nuestro proyecto educativo institucional. Pero lo vamos a dejar ahí, vamos a dejar en stand-by esto y vamos a ver nosotros, todo lo referente ya a planificación, programación curricular, todos los procesos didácticos, ¿ok? Bien. A ver, niñas, ¿qué saben ustedes de planificación, de programación y de evaluación? O sea, ¿qué idea tienen ustedes? ¿Qué es planificación, programación y evaluación? Planificación quiere decir que durante la clase lo que tú vas a hacer durante la semana o durante el mes que tú vas a realizar la clase, Miss, a eso se refiere. Ya. Lo que es planificación. O sea, tú te refieres que la planificación es la sesión de clase, ¿bien? Sí. Eso dice Patricia. Bien. ¿Y qué dice Patricia? Adela Quise, ¿qué dice de programación y planificación? Miss, buenas noches. Buenas noches, hija mía. Bueno, para mí planificación es la idea que tengan, mis amores, la idea que tengan. O sea, no, yo, o sea, cuando yo les pregunto, mi vida, ¿qué es la idea? Es eso, tu idea. ¿Qué opinas? Claro, ¿qué crees? Claro. Ya, mis, bueno, yo más o menos, ¿no? Es que, pues, de lo que vas a trabajar, ¿no? Durante el año, de lo que, ¿qué es lo que quieres lograr? Trabajar. Planificarse, ¿no? Durante el año con los chicos, ¿qué es lo que quieres lograr con ellos, ¿no? ¿Qué es lo que vas a enseñar, lo que vas a lograr? Todo eso, Miss. Ya. María Angélica Hernández Romero, dime. Mi buenas noches. Buenas noches, hija mía. Mi buenas noches. Bueno, hablamos sobre la planificación de lo que uno va a avanzar durante los meses, durante el tiempo del trabajo, de lo que uno va a enseñar a los niños, las estrategias, la manera de trabajar, los materiales que vas a utilizar para tu clase,
y la forma cómo vas a trabajar con los niños en general, ¿no? El método que vas a utilizar con los niños. Ya, bien. Eso mismo. Bien, gracias, María Angélica. ¿Alguien más? Mis, organizar también las ideas, ¿no? Para ver qué vamos a hacer, por ejemplo, los temas a tratar con los niños y que tenga un orden, ¿no? Por eso llamaría programación, que tenga un orden, ¿no? Programado para cada clase. Muy bien, Flor. Bien, Flor. Mis buenas noches, habla la alumna Heidi. Planificación sería también esto, tener nuestra estrategia, ¿no? Cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a hacerlo el proceso de la enseñanza y para que aprendan los niños, ¿no? Esto sería una herramienta para que nos ayude a proporcionar nuestros objetivos, tener nuestro plan curricular, ¿no? Esto que facilite la comprensión y el aprendizaje para los niños, para nosotros también. Bien, gracias, Heidi. Maribel Andrade. Mis, buenas noches, ¿puedo participar? Ya, dime. Mis, te para escucho, mí la niña, planificación es... Enedina, te escucho. Mis, para mí la planificación es organizar o planificar la actividad que vamos a trabajar. Puede ser durante la semana o durante el mes. Bien, gracias. Virginia, dime, Virginia. Virginia Advíncula. ¿Nos escuchas tú, padre? Bueno, Soledad Estela Flores. Mis, buenas noches compañeras. Respecto a la pregunta sobre la planificación y programación curricular, bueno, profesora, a mi punto de vista, la planificación no solamente es organizar, ¿no? Sino también prever ciertas cosas, sea durante, para una semana, un mes y, o todo el año, ¿no? Y ver de qué manera métodos vamos a utilizar para trabajar con los niños, teniendo en cuenta que de repente un año anterior ya hemos visto, ¿no? El avance de los niños y también eso considerarlo para aquellos niños que aún no han logrado el aprendizaje esperado, ¿no? Eso sería mi. Bien, gracias. Maribel. Para mí planificación es, como dijeron los compañeros anteriormente, es ver qué temas es el que voy a tratar, qué metodología voy a utilizar para que ese niño me pueda entender y pueda lograr los desempeños, porque tengo que trabajar de la mano con la currícula. Por ejemplo, yo estoy haciendo mis prácticas, ¿no?, en un colegio y la institución no trabaja de la mano con la currícula. Ellos hacen lo que ellos quieren y no siguen lo que la currícula dice. Los desempeños que se dice en la currícula que debe tener un niño no se obtienen porque los niños no entienden y no captan lo que la profesora está explicando. Entonces, eso quiere decir que no se está logrando el desempeño, no se está trabajando de la mano con la currícula. Ajá, bien, claro. Es importante lo que dice Maribel, ¿no? Porque ustedes están yendo a la práctica a observar, claro, obviamente que tienen que apoyar a la maestra, a observar qué cosas hacen bien y qué cosas hacen mal. Pero no para criticar, para decir, oh, fíjate qué mal que trabaja ese colegio. No. Estamos viendo para ver qué cosas nosotros no podemos hacer cuando estamos en nuestra formación, ¿no? Para encontrar una problemática que me puede servir para el curso de investigación, ¿no? Porque la problemática que tienen que hacer en investigación es acorde a tu experiencia, lo que tú no puedes entrar a internet y decir, oye, ve, acá dice que, bueno, que la personalidad del niño no se desarrolla porque le falta cariño, por decirte, es un
tú lo tirado así de los pelos, no. De lo que yo observo, por ejemplo, lo que nos acaba de manifestar Maribel, ¿no? Que ella está observando que no trabajan tal como dice la currícula. Entonces, ahí tiene una problemática Maribel, ¿no? ¿Qué cosa es? Inadecuado manejo del diseño curricular de educación inicial en la institución, en las instituciones privadas, por decirte así, ¿no? Pero ya hay un problema ahí que redunda en contra del alumno, ¿no? Entonces, es lo que tienen que hacer, mis amores. Bien, gracias, muchachas. Entonces, nosotros, esa es la idea que tenemos y ustedes no están muy distantes, ¿no? De lo que queremos nosotros entender por planificación y programación. Nosotros tenemos... que planificar implica, dice, planificar implica anticiparse, organizarse y decidir. Implica anticiparse, pero para anticiparme, yo tengo que tener una planificación pertinente que es basada en qué, en las características del contexto y en las características de los estudiantes. Es necesario para poder que yo conozca cómo es el lugar donde están mis alumnos, el contexto. Nosotros tenemos dos instrumentos que lo vamos a ver en evaluación. Para el contexto, vamos a utilizar. Para el contexto, vamos a utilizar nosotros lo que es la ficha. La ficha integral o la ficha de matrícula, ¿no? En donde me dice cómo es el contexto, cómo son los papás, qué religión tienen, qué religión, qué idioma hablan, qué instrucción, dónde trabajan, dónde viven, ¿no? Todo de ellos, todo es el aspecto socioeconómico y social y también geográfico, cultural, de cómo son los padres, o sea, el contexto. Y luego, yo tengo que, para conocer las características de mis estudiantes, yo lo conozco a través de los papás en la entrevista que les he hecho, pero también debo aplicar mi lista de cotejo o prueba de entrada. Y ahí me va a dar los conocimientos, qué tanto saben mis niños, qué tanto falta. ¿Ok? Y otra cosa que tengo que conocer antes de es el diseño curricular. ¿No? Por eso... nosotros el anticipar le llamábamos antes conocimiento de la realidad o contexto, conocimiento del educando y conocimiento del currículo. Cosas que yo tenía que conocer previamente antes de planificar y de programar. Eso lo vamos a ver posteriormente, vamos a avanzar para ver los pasos previos de programación. Ya tengo todo eso, entonces ahora sí, yo puedo organizar. ¿Qué cosa voy a organizar? Lo que ustedes decían, ¿no? ¿Qué acciones, qué estrategias yo voy a trabajar, voy a elaborar para que mis alumnos puedan aprender? ¿Ok? Porque yo ya conozco su realidad, ya conozco a ellos, y según eso yo puedo organizar qué puedo trabajar con esos niños. Asimismo, tengo que ver esas acciones de estrategias, de que yo voy a utilizar, qué materiales, tengo que ver si va de la mano con la currícula, ¿no? Con el área que voy a trabajar. Por eso que dice el área pedagógica, el aspecto pedagogía. O sea, cada área que yo enseño tiene una secuencia metodológica, que lo vamos a ver luego.
Entonces, yo me organizo, digo, tengo este grupo de niños que tienen tales características. Para estos niños de 3 años, yo tengo que estimular la coordinación motora fina, también la coordinación motora gruesa. Tengo que hacer esto, enseñarles a agrupar, porque yo tengo en educación inicial, nos preparamos para la lectoescritura y para lo que son las matemáticas. No es que yo tenga que enseñar a leer y a escribir, ni a escribir los números, ni a sumar, menos operaciones. ¿Ok? Ya tengo mi planificación previa, ¿no? Conozco mi contexto, conozco a mis alumnos, ya sé qué cosas voy a trabajar con ellos. Entonces, me decido a programar. Entonces, antes de programar, nosotros tenemos que planificar, ¿no? Porque planificar implica anticiparse, organizarse y decidir qué voy a programar, qué voy a escoger para enseñar a mis niños. ¿Me han comprendido, mis amores? Sí, mis. Ya. ¿Conste? Entonces tenemos que planificar. Es un proceso pedagógico que te permite anticipar, organizar y prever acciones a corto o largo plazo. Se tiene que considerar el diagnóstico de la situación, lo que yo les decía, el contexto a los estudiantes y sus características. Tengo que considerar la naturaleza de los aprendizajes fundamentales, sus capacidades y competencias a lograr. ¿Y dónde están las competencias y las capacidades? ¿En qué documento están? Hello. En el currículo nacional. Tengo que conocer mi currículo, lo que ya les había explicado anteriormente, ¿no? Y esto me va a permitir a mí fijarme metas. Planificar es un acto racional, mi vida. Es flexible, claro, porque tengo que adecuarme a las características de mis niños. Abierto, claro, porque puedo introducir cualquier variante en cualquier momento. Es cíclico. O sea, tiene un inicio y final y sigue como su mismo nombre lo dice, cíclico. Sigue dando vueltas en orden, ¿no? Pero tiene que ser creativo, reflexivo y crítico. Cada maestro tiene sus propias estrategias. Acá no hay copia de nadie. Claro, tú puedes leer te compras la sesión, como les dije, en la puerta de la mujer. En la puerta de la mujer compras PI, compras unidades, compras sesiones. Vuelvo a repetir, no es que esté mal hecho. Pero ¿en qué contexto lo programó el señor? El autor, ese contexto que tiene, señor, ¿será acorde a mi realidad? No sabemos, pero sí me puede guiar, me puede servir. ¿Qué me puede servir? Sus estrategias para poder trabajar con mis niños, ¿no? Pero yo le pongo ahí mi sello personal. Cada maestra crea, yo puedo enseñar, por ejemplo, como les decía la vez pasada, ¿no? Coordinación motora. Motora gruesa, óculo-mano. Significa ojo y mano. Quiere decir que tengo que enseñar al niño que coloque bien su ojito donde voy a tirar, van a lanzar la pelota en una canasta. Entonces, a la canasta roja, ya se supone que sin el rojo, vas a tirar y el niño va a tirar la pelota. Esa es coordinación ojo-mano. Óculo manual. ¿Ya? No sé de dónde salió esto. Bien. Eso es planificar. Y tiene que ser creativo, reflexivo y crítico. ¿No? ¿Por qué? Porque yo para planificar es un resultado, es el producto de un análisis. ¿No?
de una selección, de una contextualización para poder trabajar. Toda programación, toda planificación curricular tiene que propiciar el trabajo en equipo. No se puede hacer una planificación curricular, una matriz de programación, como hemos hecho solito. Bueno, de repente si te toca trabajar en un colegio de unidocente, que significa que tú eres la única profesora, eres la directora, el personal administrativo, eres todo, por eso es unidocente. Bueno, caballero, tienes que hacerlo solo tú, ¿no? Pero cuando estamos en un colegio donde somos varias personas, tenemos que trabajar en conjunto. Todas las maestras que enseñan a 3 años, todas las maestras que enseñan a 4, tienen que reunirse, opinar. Para eso yo les he formado grupo, para que ustedes digan, no, mira, acá dice esto, para que sepan trabajar en equipo y produzcan. ¿No? Tiene que permitir el acompañamiento y la retroalimentación de los procesos pedagógicos a nivel de dirección y a nivel de profesor. A nivel de dirección, el director entra, te tiene que monitorear, o sea, entra a tu aula, el director te va a acompañar en tu clase, el que se quede en tu clase se acompañará, ¿no? Y luego te tiene que asesorar. ¿Ya? Te tiene que asesorar. Entonces, es ahí viene eso es lo que llamamos la retroalimentación de los procesos pedagógicos. Porque el director le va a decir, señorita, usted, muy bien su clase, pero ¿cómo hizo, por ejemplo, lo que es la presentación? Porque él sabe que no presentó su propósito de sesión de clase. ¿En qué momento, no me di cuenta, Miss, en qué momento presentó usted su propósito de la sesión? Entonces, la maestra dirá, uy, señor, me olvidé ya. Bueno, entonces de eso se trata la retroalimentación. No es el monitoreo, siempre han tenido la idea de que el director entra a controlar, a sancionar. No, el director entra a una aula para retroalimentar a sus maestros. Y también el profesor en su aula monitorea. Quiere decir que monitorear en el aula significa que se tiene que pasear el profesor por todo el aula, que no tiene que estar sentadito ni paradito en una esquina, tiene que monitorear todo el aula. Y luego se acerca a los grupos de sus alumnos para ver cómo lo están haciendo. Y ahí le preguntará al niño, a ver, mis amores, a ver, les dije a ustedes que tienen que pintar del color que tú quieras, donde hay muchas cosas, ¿no? ¿Cómo se llama? Vas a encerrar con una línea lo que tiene poco. Y le pones una aspa o una cruz a aquello que tiene, no tiene nada. ¿Ves? Entonces, el niñito te va a decir, ¿cómo se llama? Miss, ¿qué cosa es mucho? Entonces, ahí tú aprovechas para retroalimentar a tus alumnos y decirle, mira, vamos a ver, ¿nuestra aula hay muchos alumnos o pocos alumnos? ¿Hay bastante niños o poquitos niños? Y ellos van a aprender a discernir y van a decir, somos poquitos niños, misita, somos poquitos niños. ¿No? Y así. Eso es monitoreo, acompañamiento y retroalimentación del docente a sus niños y del director con los docentes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, mis amores? Pregunten para seguir avanzando. ¿Alguna duda? Miss, ¿qué pasa cuando tú planificas todo, llevas tus estrategias a un colegio? Y quieres enseñar como tú lo has planificado, buscaste tu estrategia, tu metodología de enseñanza, pero al momento cuando entra la directora te dice, no, de esa manera no, eso no está así, esto no es lo que
si te pone muchos peros, en ese caso, ¿qué se puede hacer? No, pero es que eso está muy mal. Porque, eso, o sea, ellos en el colegio está, eso está muy mal. Porque, ¿por mire. ¿Por qué te digo? Perdón, Anquita. Por ejemplo, tú me dices de una experiencia que la profesora en el momento te dice que está mal, jamás de los jamases. ¿Esa señora directora será dueña del colegio o le han regalado el título? No, mi, sino que yo recién me he enterado que ella es profesora, bueno, la directora es de profesora de educación física. Y por eso como que no tiene mucho conocimiento, lo me he dado cuenta, porque cuando yo me voy con mis estrategias, con mis niños, para yo enseñarlo, así no, me dice. Esas cosas no, así no aprenden, pero yo en sí lo veo que mis niños aprenden de esa manera, de acuerdo al currículum que yo lo leo, digo también de mi acuerdo. No, mis tú simplemente tienes que decirle, disculpe señora directora, permítame que termine mi sesión. Yo recién estoy comenzando, ¿cómo sabe usted que no van a aprender mis niños? Permítame, yo sí conozco a mis alumnos, permítame que termine mi sesión de clase y ahí veremos si saben o no saben mis niños, si aprendieron o no aprendieron, porque antes de terminar tu sesión de clase, ¿cómo vas a ver ella que si aprendieron o no? ¿Cómo sabe? Ella es adivina, maga, una directora jamás te puede decir eso, te tiene que dejar que tú termines tu clase, salvo que tu clase, tu sesión, al desarrollarla esté totalmente mal, que en lugar de ayudar al niño, lo está destrozando. Entonces, no le voy a decir eso está mal. Yo me paro, es lo que yo hago cuando monitoreo a los profesores. Hay profesores que realmente, en verdad, están re mal. Que da ganas de... No sé, pero yo me paro y le digo, Miss, ¿te puedo pedir un favor? Dígame, señorita, ¿me permites que te ayude? Ah, ya, me dice. No la estoy ofendiendo, no le estoy diciendo nada, porque no lo puedo hacer delante de los niños, no la puedo desautorizar. Pero Miss, yo hago la sesión porque tampoco le puedo dejar que dañen a los niños, ¿no? Como de mi Ministerio de Educación, que voy a supervisarlas, a monitorearlas, yo no puedo permitir que una profesora esté mal preparada y que le esté dando algo a los niños que no es de su edad. Es como que si yo voy a un colegio de inicial y yo encuentro que le están enseñando a los niños 5 más 5 es 10, yo le digo a la misita, tenga la bondad, misita, por favor, déjeme ayudarla. O si no, dejo que termine, porque si los niños lo veo que están siguiéndole, dejo que termine. Y al final nos vemos en el asesoramiento en la dirección con la directora y con ella. Y le digo, tenga la bondad, enséñeme en qué parte dice que yo tengo que enseñar adición. De pronto, me he bloqueado, no encuentro dónde está esa competencia, esa capacidad. Porque yo tengo que enseñar con argumentos. Yo no puedo decir, esto está mal porque no va a aprender. ¿Pero por qué no va a aprender? Porque le estoy enseñando muy alto, muy bajo. Entonces, no. Y comenzando tu clase, madre, no te puede decir... Tú con todo respeto dile, si alguna persona te va a decir, no va a aprender con eso, discúlpeme señora directora, por favor permítame que termine mi clase. Y cuando evaluemos a mis niños, usted me dirá si aprendieron o no. Y no te puede. Tu aula, niña, tú eres, por más que estés en un colegio privado, tu aula es tú como tu casa. Y tú eres dueña de tu aula, con tus errores y todo, tú si tú quieres, no nos puedes permitir el ingreso, porque es como tu casa. Discúlpenme, en estos momentos, le pediría por favor que pudiera entrar después de recreo, y yo tengo que hacerlo, porque tú me estás pidiendo adecuadamente, porque en estos momentos estoy haciendo, salvo que le diga, no importa, yo venía a observar cómo tú trabajas con los niños, cómo solucionas problemas, o la tutoría, ¿no? Ya, pues me tiene que dejar entrar. Porque no es así, mis amores. Como tú dices, no sabe, pues, la misita. Qué pena, y dirige un colegio. No te puede. Si tú estás comenzando tu clase, ¿cómo te va a decir que no va a aprender los niños? Entonces, misita, ¿sería tan amable de hacerme la sesión usted? Porque es su función de la dirección. Si ella dice que está mal lo que tú estás haciendo, ella tiene que pararse al frente y hacer tu sesión. La ley lo dice, la norma lo dice.
Sí, Miss, una vez así me dijo y entonces le dije, bueno, yo le pasé, le digo, estamos en área de comunicación, entonces le pasé, usted dígame cómo yo tengo que hacerlo y yo lo observo, le digo, y así continuamos. Entonces que fue una chanfaina total porque empezó hablando de una cosa, después me metió inglés, después me metió lo que era trazos, después me metió lo que era matemática y yo me quedé así, o sea, quiere que trabaje de esa manera. Y me dijo, acá nosotros trabajamos de esa manera, si te gusta bien, si es que no, no, me dijo, no, no se trata de eso, le digo, simplemente que yo quiero que aprendan ellos. Yo no me puedo ir de frente a los niños decirle, escríbanme, pero ni siquiera me conocen ni las vocales, ni siquiera me conocen los números. Y entonces, ¿cómo yo me voy a entrar de frente a decirles, este es A, E, I, O, U, escriban? Y los niños no podían, y yo busqué la manera, una estrategia de cómo llegar a ellos, y he llegado a ellos, te digo, yo voy un mes ahorita. Pero es que primero tenemos para trabajar en comunicación, primero nosotros tenemos que trabajar todo lo que es el aprestamiento, ¿no? Primero trabajar con todas las líneas. No quiere nada de eso tampoco. Es que sus manitos están, es que sus manitos de los niños... Está es que para falta. Coger en la... Sí, bueno, realmente falta. Ese es, por ejemplo, si fuera tu práctica, ese es un gran problema. También es una inadecuada gestión directriz. O sea, cuando el director no está, no es de la especialidad, por eso es que jamás un profesor de secundaria puede ser director de inicial. Jamás. La norma lo dice. Puede ser de primaria. Ella es de educación física. Es secundaria. No, es que sí. Ellos no saben qué te va a enseñar. Perdóname, Dios mío, de repente. Lo averigüé, yo me quedé, con razón. Le dije, ¿qué vas a ver? Yo, discúlpame, de repente me expreso mal, pero ¿qué te va a decir ese infeliz si es de secundaria? Ella no integra área. En inicial y en primaria integramos áreas. Trabajamos. Ellos solamente trabajan su área y punto. Exactamente. En educación y en colegios particulares. Es una gran problemática, ¿no? Que interesante para poder trabajarlo como investigación, ¿no? ¿Y qué solución deberíamos dar? Porque todo problema en investigación culmina con mi tesis con una solución, ¿no? Sí, mismo. Interesante, interesante, pero como te digo, con todo respeto tienes que decirle así. Y bueno, si no... Tendrás que ir buscando poquito a poquito otro colegio para el segundo semestre, porque tú te sientes mal porque no cumples con los objetivos de tus niños y tus niños no aprenden nada. Bien. Yo como le digo, Miss, al principio, o sea, los niños cuando yo ingresé, ellos estaban en la nada, pero conmigo, con las estrategias que yo aplico, cuando ella se da la media vuelta, yo le digo, chicos, hagamos esto, esto. Y así ellos, ¿para qué? Hasta hoy en día ya me han llegado a aprender algunas cositas, pero ya me saben, pero cuando ella entra a mi salón es que el niño de inicial me desordena, el niño de inicial solamente, hija mía, el niño inicial tiene que repetir lo que escucha y lo que ve. El niño cuando sale a caminar en la calle tiene 3 años y 2 añitos y con las justas habla, pero ve un letrero gigante de un señor tomando Coca-Cola y dice Coca, Coca, y su papá dice qué inteligente mi niño, sabe leer, ¿no? Claro, sabe leer las imágenes, porque es lectura de ícono para nuestros niños, que lo asocia. Si le mandas a dibujar a su mamá, te va a dibujar una manzana gigante, una bola gigante, pero para él es su mamá, porque está en la etapa del garabateo. Entonces, hay cosas que tenemos que saber, por eso es que nosotros tenemos que estudiar muy bien cada secuencia para cada área. Por eso les repito, por favor, cuando tengan tiempo ustedes, mis amores, su diseño curricular, lean, ahí está todo. ¿Qué cosa vas a trabajar en comunicación? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a trabajar en matemáticas? ¿Cómo lo vas a hacer? Lean, mis amores, mira, estás en el segundo ciclo. Este currículo no creo que lo cambie nadie porque a nadie le interesa la educación en el Perú en estos momentos, ¿no? Entonces, tú lee, para que sepas cómo trabajar. Bien. Asimismo, mis amores, nosotros, para que se dé la planificación curricular en la institución educativa, tenemos tres aspectos esenciales, que son los estudiantes, los aprendizajes, la pedagogía. ¿Ok? Los estudiantes.
Porque sin ellos no haremos, ¿para qué voy a planificar si no tengo estudiantes? Ellos tienen las aptitudes, las experiencias, sus estilos de aprendizaje distintos, ¿no? Y tengo que conocer mi currículum, donde están todos los aprendizajes, todas las competencias, las capacidades, ¿no? Para cada grupo etario. Si fuera como dicen los demás, ¿para qué tenemos grupos etarios? ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué tenemos grupos etarios? Tenemos que, para eso es las competencias, las capacidades. Luego tenemos la pedagogía, o sea, que es la estrategia, ¿no? La estrategia que tenemos que trabajar nosotros para las áreas. Que cada área tiene su propia secuencia didáctica. ¿Ya? Entonces, estos son aspectos esenciales que tiene que tener toda programación curricular, toda planificación curricular. Estudiantes, aprendizaje y pedagogía. Es bien interesante conocer, mis amores, porque no es fácil planificar. Por eso que a veces yo reniego. Pero los colegios privados han tenido mucha suerte, mis amores. Porque el 2020 era necesario, o sea, la orden del ministerio era cerrar todos los particulares que no cumplían todas las cosas. Pero tuvieron tanta suerte que en la pandemia no se pudo hacer nada. Y más suerte tiene todavía que la gente que está en el Ministerio de Educación no le interesa nada. Nos dicen brutas, tontas a los profesores. Tantas cosas. Bueno. Cuando yo planifico, mis amores, para ver si estoy yendo bien, me debo responder las siguientes preguntas. ¿Qué van a aprender los niños? Porque yo planifico y voy a programar para que mis niños trabajen bien. Entonces, ¿qué van a aprender los niños? Acuérdense de eso, mis amores. No sé por qué aparecen estas cosas. Los niños aprenden competencias. Competencias. ¿Qué van a aprender? Competencias, acuérdate. ¿Cómo van a aprender? ¿Cómo van a aprender mis niños? Con la metodología que yo voy a poner. La metodología son los recursos, las estrategias que voy a hacer. ¿En cuánto tiempo? ¿Con qué recursos? O sea, ¿con qué material voy a trabajar yo? Eso tengo que tener en cuenta cuando planifico, ¿no? Voy a enseñar tal cosa. ¿Qué requiero? Títeres, cuadros, todo. ¿En cuánto tiempo? ¿En una sesión? ¿En dos sesiones? ¿En una semana? ¿En qué contexto? ¿En mi aula? ¿En el patio? ¿En el laboratorio? Ese es el contexto. O en el parque, ¿no? ¿Cómo atender las diferencias? Porque en mi aula voy a tener diferentes alumnos. Voy a tener niños inclusivos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a atender? Voy a adecuar. Voy a hacer una adecuación en mi sesión. Voy a trabajar el mismo tema para mis niños, entre comillas, normales, y para mis niños que son con alguna dificultad, con alguna necesidad especial, tendré que adecuarlos a sus necesidades. Eso es, luego, ¿cómo comprobamos que aprenden mis niños? Evaluando. Entonces, yo cuando quiero hacer todo
esta secuencia, ¿no? Como quiero hacer toda esta secuencia, todas estas respuestas, me voy a dar cuenta que mi planificación está yendo bien. Preguntas, mis amores, pregúntenme. ¿Estamos yendo bien? ¿Me entienden? Sí, mis. Sí, mis. Por favor, después no me digan. Sí, mis. Sí, sí, misita. ¿Qué estás hablando, misita? ¿Qué estás diciendo cuando empecemos a programar? ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué cosa es? No me van a decir, ¿eh? Programación curricular consiste en organizar secuencialmente y cronológicamente las unidades didácticas, es lo que decían, las unidades didácticas que se trabajan mensualmente, que se van a desarrollar durante el año escolar, para desarrollar todas las competencias y las capacidades previstas en cada unidad. Eso vamos a ver, Dios quiera que nos alcance el tiempo, si no vamos a tener que trabajar sábado. Bien. Hay tipos de programación, mis amores. Hay tipos de programación. Hay dos tipos. Los tipos de programación, niñas mías, son los que están de color rojo. Programación a largo plazo y programación a corto plazo. En algunos libros vas a encontrar programación a largo plazo, programación a mediano plazo y programación a corto plazo, ¿no? Pero lo que más estila ahora es trabajar a largo plazo y corto plazo, porque antes las unidades didácticas le decíamos que era una programación a mediano plazo y la de corto plazo eran sesiones, ¿no? Pero ahora, con los cambios que hubieron, decimos programación a largo plazo es la programación curricular anual. Tenemos nosotros una matriz que ya la tenemos ahí y hemos hecho. Luego tenemos que tener una programación curricular anual. Y la programación a corto plazo son programación de las unidades didácticas. Unidades didácticas. Cuando nosotros hablamos de unidades didácticas, tenemos que hablar de proyectos de aprendizaje, unidades de aprendizaje o de investigación. ¿Ya? En nosotros también hay módulos de aprendizaje. Ahí les he puesto en esta diapositiva talleres. Pero los talleres, mis amores, no es una unidad didáctica. Pero sí se programan mes por mes. Los talleres son adicionales a la programación, a las programaciones de corto plazo, de las programaciones de las unidades didácticas, a la parte cognitiva, ¿no? Y también, en estas épocas de pandemia, se ha trabajado con unidades de experiencias, ¿no? De experiencias de aprendizaje. Bien, tenemos programación diaria o sesión. O sea, la programación a corto plazo son dos. Programación de las unidades didácticas, que son tres. Proyectos de aprendizaje, unidades de aprendizaje, módulos de aprendizaje. Y cuando se programen, no los módulos, sino cualquiera de esas unidades, tengo que programar talleres. Y tenemos la programación diaria o sesiones. Utilización libre, o sea, en las sesiones vamos a considerar las sesiones, las actividades de sectores libres, de rutinas, las actividades propias de aprendizaje, las actividades gráfico-plástico, literarias y psicomotrices, que muchas veces lo trasladamos a los talleres, ¿no? Entonces, tipos de programaciones, ¿cuántos tipos de programaciones tenemos, niñas? Dos, mis. Dos. Dos. ¿Cuáles son? A corto y a largo plazo. Muy bien. No se olviden. A largo plazo y a corto plazo. Dime. Dos tipos de programaciones, mis. Digo. Así no es. Podía activar mi audio. A largo plazo y a corto plazo.
a largo plazo, plan anual. A corto plazo, las unidades didácticas y las sesiones. Bien, tenemos entonces que la programación anual es una organización secuencial y cronológica de todas las unidades que vamos a trabajar en el año. Por eso es anual, programación anual. Una unidad didáctica es la organización secuencial y cronológica de las sesiones de aprendizaje que se van a desarrollar en la unidad. Ahora, en cuando vamos a hacer la unidad didáctica, se tiene que poner el título de 20 o 22 sesiones. ¿Por qué? ¿Por qué 20 o 22 sesiones? Porque son los días laborables que tienen los meses. Hay meses que tienen 20 días laborables y hay meses que tienen 22 días laborables. ¿Ok? Entonces yo tengo que tener en mi sesión, ahora cuando veamos unidad, vamos a ver las partes que tienen, ¿ok? Y la sesión de aprendizaje es la organización secuencial de todas las actividades que se desarrollan en una sesión. Si tenemos tiempo, si tenemos. Entonces vamos a empezar a ver un plan anual. Ya, atentas aquí, mis amores. ¿Ya? Atentas aquí porque vamos a tratar de hacer nuestra programación anual. Nosotros tenemos una primera parte que se llama datos informativos. UGEL. Todo colegio pertenece a una UGEL. Si es en Lima, tenemos UGEL 1, UGEL 2, UGEL 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 7. ¿Ok? Y en provincias cada una tiene su nombre. Cuando yo hablo de UGEL 1, acá en Lima, me refiero a los distritos de San Juan de Miraflores, Vía María del Triunfo y Vía Salvador y Balnearios. Quiere decir que la UGEL 1 tiene, si usted está en un colegio haciendo práctica de San Juan de Miraflores, pertenece a la UGEL 1. Igual, si están en Villa María, pertenecen a la UGEL 1. Y si están en Pucusana, en Lurín, que son balnearios, pertenecen a la UGEL 1. ¿Ok? La UGEL 2 pertenece al RIMAC, San Martín de Porres y Los Olivos. ¿Ya? Disculpen, hijas, Bueno, la UGEL 3 es Cercado de Lima, Jesús María, Miraflores. Bueno, 4, Comas, Puente Piedra, Ancón, Ventanilla, Ancón. La UGEL 5, San Juan del Urigancho. La UGEL 6, Ate, Vitarte, hasta Chosica. Y la UGEL 7, la UGEL Pituquita. San Borja, Surco, San Luis, ¿no?
Entonces, si ustedes están por ahí, ahí ponen nombre de su colegio, ciclo. Si tenemos nosotros ahora de 3, 4 grados, perdón, de un año, dos años o tres años, ¿qué ciclo es? Ciclo 1. Ajá. Ciclo uno. Grado no tenemos en inicial. Sección sí, la sección anaranjada, responsabilidad, o sea, la sección que quieras. El nombre del director, tu nombre, total de alumnos, ¿ok? Acá, en descripción general, que es la segunda parte. En descripción general, nosotros ponemos el diagnóstico del grupo. Como por ejemplo, ojalá que lo tenga aquí. Ajá. Por ejemplo, aquí. Ahí le han cambiado la letra, pero bueno. Dice, esto dice lo siguiente. El grupo de niños del aula de 3 años se caracterizan por estar ávidos de conocer más de su entorno. Así comienzan a hacer preguntas sobre todos los aspectos que les da curiosidad, desarrollando habilidades científicas. Empiezan a tomar conciencia de sus características físicas, cualidades e intereses. Tienen dificultad para interactuar entre sus pares, cumplir acuerdos y practicar hábitos saludables, reconociendo su importancia, así como aquellas referidos a compartir actividades colectivas y de buena convivencia. Por otro lado, los niños son curiosos desde muy pequeños. A los 3 años, por el nivel de desarrollo que han alcanzado, empiezan a utilizar diversas formas para comunicarse. A través de la palabra, de gestos, de expresiones artísticas, asimismo, el desarrollar nociones utilizando expresiones matemáticas para ubicarse y ubicar objetos de su entorno. O sea, como ven ustedes, hay un pequeño diagnóstico, o sea, de cómo es tu aula, una descripción, como dice su nombre, de cómo es tu aula. Ya, mis amores. Y ese va a ser el trabajo que vamos a tener. Hay algunas alumnas que ya están en colegio. De su colegio, pues se tendrá que poner los datos, ¿no? Entonces, porque la otra parte que viene, que son propósitos, la tercera parte, que son propósitos de aprendizaje, tenemos nosotros esto que está acá. Y ahora ahí recién van a decir, ay, ¿por qué la MIS nos hizo copiar competencias, capacidades? No, porque acá tenemos que volver a copiar las competencias y las capacidades. Pero eso, ¿no? Y acá están los nombres de las unidades. Porque los colegios pueden trabajar por bimestres o por trimestres. Pero eso no significa que voy a hacer una unidad para 3 meses. La unidad didáctica es mensual. Por eso es que hablaba de 20 días o 22 días. En este colegio, ellos han decidido trabajar por trimestre, o sea, 3 unidades. Y como les decía, y programan sus talleres 1 por mes para que no se olviden. ¿Ven? Eso lo vamos a ver. Yo les voy a mandar ahorita un cuadrito, ¿no? Porque en los propósitos de aprendizaje que están las competencias, las capacidades, tenemos que poner nosotros también los enfoques transversales. Bueno, yo les voy a mandar un cuadrito. Hijas mías, yo no quiero que se me pongan nerviosas. Ustedes, yo les voy a mandar el PPT hasta descripción del plan anual. Y cada una en vuestra casa va a poner el nombre de su colegio de práctica o de algún colegio que conoce. Y con el modelo que está ahí, van a hacer la descripción de su aula. Suponiendo que el aula de ustedes es única, ¿no? Ustedes saben que en el segundo ciclo tenemos que trabajar con el primer ciclo, nada más, ¿no?
que es un poquito complicadito trabajarlo. O sea, tendríamos que programar ese año. Preferiría, no importa, salirme de la regla y trabajar con 3 años. No, eso no significa que no le sirva. Al terminar todo lo que es programación anual y unidades, no, porque es mucho más viable para ustedes para captar la idea de cómo es el documento. Luego vamos a hacer, revisar una programación de 2 años, ¿ya? Pero para viabilizar su aprendizaje vuestro es que vamos a trabajar con 3 años. ¿Ya? De 3 años tiene que ser la descripción, Miss. Es sí, el mi ejemplo. Ajá. ¿Ya? Entonces, si de repente tú estás trabajando con 4 años o 5, entonces revisen, mis amores, las características físicas, psicológicas del grupo etario de 3 años. ¿No? Pones en Google características, porque es algo que yo, por ejemplo, cuando converso con mis colegas, discrepo, ¿no? Porque antes nosotros trabajábamos en estimulación oportuna, ¿no? Las características de cada grupo etario. Y también algunos trabajamos cuando se llama fundamentos de educación inicial, ¿no? Vemos las características de cada grupo, ¿no? Yo sé que no lo han revisado acá en el pedagógico. Pero, porque la currícula no le pide, pero es necesario tenerlo. En fundamentos, cuando hablamos en fundamentos biológicos del niño, ¿no? Maribel, tú tienes eso, porque eso sí te he enseñado a ti en el otro pedagógico. Sí, mis. Las características de los niños. Entonces, ustedes revisen, hijas mías, para que tengas una idea más certera, más para que sea más real tu programación anual, ¿no? Las características de los niños de 3 años. Es fácil, mi vida. Pon ahí. Características físicas, psicológicas, motrices de los niños de 3 años. Y te va a salir. Y de ahí te hace la idea tú y para que redactes tu descripción. Y ya, mis, eso lo tienen que traer listo para la siguiente semana. Esta semana pensaba reunirme el sábado con ustedes. Pero como es víspera del Día del Padre, de pronto algunas, sus papás no viven con ustedes, de repente quieren ir a verlo un sábado antes de pasar el día con su esposo. Yo por mí no tengo inconveniente en reunirme con ustedes el sábado, porque bueno, pues mi papito es mi ángel, ¿no? Mi papi está con Dios. Entonces yo voy tempranito al cementerio y tengo toda mi tarde y la noche libre, ¿no? Pero ahora, si ustedes solamente con lo que se puede, pues mis, el día sábado. Si ustedes creen que se puede entrar para pedir permiso, ¿no? Lo trabajaríamos de 5 a 7, ¿les parece? Claro. Y mis. Díganme ustedes si se puede. O sea, me gustaría que esté la mayoría. Sí, está bien, Miss. Sería muy interesante. Para poder avanzar, ¿sabes qué, mi amor? Y ya vemos, voy a decirles que lo puedo hacer con mi Zoom o con el Zoom de ustedes, o me darán el Zoom del instituto, del no sé. Voy a pedir permiso, entonces, y entonces de repente podemos, si Dios quisiera, terminar lo que es la programación anual, ¿no? Miss, disculpe. Dime. Misita, ¿qué vamos a buscar? Características biológicas, más qué cosa, me dice, de 3 años vamos a buscar. Claro, para que pueda hacer tu de tarea están llevando ustedes para el sábado. Ajá, qué cosa. Los datos informa, que ahorita lo voy a subir, le voy a mandar al joven y también lo voy a subir al WhatsApp. De tarea van a poner ustedes los datos informativos del colegio que tú conozcas, del colegio que esté por tu casa, por tu localidad, por tu distrito, por tu departamento, por tu provincia, ¿no? Y la UGEL, todos los datos informativos del colegio que están haciendo práctica. Ese es el número, vamos a hacer la programación anual. Número 1, datos informativos. 2,
descripción general. Miss. Esta descripción general, te estoy mandando un ejemplo. Entonces, pero para que sea más real, más concreto, ustedes busquen en internet para ustedes, para que tengan conocimiento, pones ahí características físicas, características psicológicas, motrices, emocionales o socioemocionales, si quieres, de los niños de 3 años. Para que tú puedas elaborar esta descripción general. Acá te doy, yo te voy a mandar ahorita este modelo. Por favor, estoy en clase. Dime, Virginia, dime. Disculpe, este día el sábado tengo taller. En ese caso, nunca el horario. Ya. No, yo por eso les planteaba, ¿no? Sí, Miss, más temprano no se puede. Hay talleres más temprano también, Miss. Ese es el problema. Después de las 7, Miss. Miss, después de las 7. Es ahí el gran problema. Al de 7 a 9, a ver, de 7 a 9, ya. Yo les confirmo primero tengo que pedir permiso. Porque se supone que si me da el pedagógico, me da la oportunidad de trabajar en su Zoom, tengo que tener algún mentor, ¿no?, que me ayude. Quiero proponerles a ellos que trabajar en mi Zoom, ¿no?, para no comprometer también, porque puede tener su día libre el joven, el mentor, ¿no? Entonces, porque antes con la Miss Xiomara, ella me decía, Miss, te va a apoyar Viviana, por decirte, ¿no? Ya pues ella entraba, me abría el Zoom. Yo incluso le decía, Vivianita, ábreme el Zoom nada más y yo acabo. Programame 2 horas, no, 2 horas. Como acá no hay una programación, yo le digo, a la hora que acabo lo cierro, ¿no? Y así hacía con Viviana. Entonces yo voy a conversar ahora con la nueva coordinadora, porque una nueva coordinadora, no sé, ¿no?, si me autorizará o no. Yo les confirmo en el WhatsApp para decirle que voy a trabajar a las 7 de la noche con ustedes. ¿Ya? ¿Les parece bien? Sí, Miss. Ya. Ok. Disculpe, Miss, se me fue mi señal. ¿De qué hora a qué hora para el sábado? A las 7 sería. Pues no dice que tienen talleres. Sí, Miss. Bien. Estoy ya. De acuerdo. Gracias. Listo. Entonces, y también tendríamos que tenerlo la descripción generalista para el sábado, ¿verdad? Claro. Esa es su tareita para el sábado. Ah, yeah. Incluido los datos informativos y la... O sea, no le vas a poner planificación, sino 2, descripción general, porque este es el formato, es la secuencia. Debajo del número 2, acá vas a hacer este modelo, o sea, según el modelo. Y pones 3 propósitos de aprendizaje, que te voy a mandar un cuadrito para que lo tengan, porque ahí vamos a llenar. Ay, ay. Porque ya no para que no se me desespere. Arriba, ¿no? Eso ¿cómo? Ya no oiría. Entonces, ese título que dice arriba, planificación no, 2020. No, solamente acá, guíate de esto. 1, datos informativos. 2, descripción general. Aquí le pones todo lo que vas a encontrar de descripción general. La descripción. 3, organización de las unidades didácticas. Yo te voy a mandar un cuadrito que ya está ya formateado para que tú lo pegues y llenemos después. Ah, ya, pero eso sería en clase. Ya no. Claro. Lo que es descripción general, ¿vamos a describir dentro del colegio que estamos haciendo clase o cómo así? Claro. No lo entendí. Ok. Porque lo tienes a la mano, preciosa. Uh-huh. ¿Ya? Y en 3, organización de las unidades didácticas, te voy a mandar el cuadradito, el formato, uh-huh, para que lo tengas listo. Entonces, cuando empecemos nosotras, y tienen que tener esa matriz que hemos hecho, ¿no? Las competencias y las capacidades lo tienen que tener a la mano, porque es solamente copiar y pegar. Van a ver... Cuando tenemos nuestra matriz, es copiar y pegar. Ya, Miss, ya. ¿Ya? Y si no, el currículum a la mano. Ok. Miss. ¿Amores? Miss, ¿sí? María Esther. Dime, hija. Mi señal está que me falla, Miss. Lo que está haciendo es para hacer la programación el día sábado, Miss. Así es. Ah, ya. Ya, Missita, ya. ¿Ya? Yo les confirmo, porque
con, o sea, yo antes decía, sí, lo vamos a trabajar, y solamente yo le decía a la Miss, yo, Xiomara, Miss Xiomarita, el sábado voy a trabajar con las chicas, llama a Esther, pero ahora tengo que, no la conozco a la señorita coordinadora, no sé si me permitirá o cómo será, cómo puede ser su idea, la verdad que no sé, ¿no? Le voy a comentar que necesito tiempo para poder programar. Primero le voy a decir a la Miss Beatriz y de ahí ya voy a ver, ¿ya? Vamos a ver. Yo les confirmo en el WhatsApp que tenemos. Yo también ahora subo el WhatsApp, en el WhatsApp le voy a mandar al mentor y también lo subo al WhatsApp grupal, no, en lo que hemos trabajado hoy día. Hasta aquí, mis amores. ¿Preguntas? Mis buenas noches, ¿me escucha? Mi señal está mal, ¿podría repetir, por favor? ¿Qué parte, mi vida? ¿Qué parte quieres? Sobre para llenar la descripción general y organización. Ya, esto tienes que llenar acá, ¿no? Plan anual vamos a hacer, proceso para formular la programación anual. Datos informativos del colegio que tú estás, de tu distrito, de tu provincia, de tu departamento, lo llenas acá. Nombre del docente eres tú. Descripción general. Aquí vas a poner lo que tú vas a hacer, ¿no? Te guías, te estoy mandando un modelito para que te guíes cómo lo puedes. Puede ser más amplio. Esto lo han hecho las colegas de 623, que ya son maestras y que trabajan según la ¿no? Y eran cuatro. Entonces, entre cuatro, o sea, lo han sistematizado bien. Pero como estamos aprendiendo con ustedes lo pueden hacer un poquito más largo, qué sé yo. Pero se guían de esto y lo ponen acá en el número 2, descripción general. Dime, niña. Mi cita tiene que ser de 3 años, ¿no? De 3 años, mi amor. De 4, no. Ya, porque yo hice mi práctica con 5. Entonces, de 3 años tiene que ser, ¿no? Sí, por eso es que estoy diciendo que tienen que buscar las características en el internet. Ah, ya. Porque gracias. Hay, por ejemplo, sí, yo conozco a la que he ido a ver, las he ido a ver, están con 5 años. No, pero tiene que ser de 3, porque en el segundo ciclo nos toca trabajar con el primer. 3 años ya es segundo ciclo, pero es más fácil para ustedes para poder programar, ¿ya? Vamos a hacer, yo les voy a dar un modelo también de 2 años, que es muy similar a 3 años, ¿no? Pero es más manual para ustedes el de 3 años, ¿ya? Por eso que lo estoy haciendo. Bien. ¿No hay más preguntas, mis amores? Miss, donde dice grado y sección, Miss, ahí. Grado no tenemos nosotros, pues, mi vida. Acá años. Puedes poner, mira, acá le pueden aumentar, le pones un slash y pones grupo etario. Ah, ya. Grupo etario, 3 años. Sección, la sección que quieras poner. Hay algunos que le ponen colores, otros que le ponen un valor, ¿no? La sección que quieran ustedes. Sección amor. El grado es grupo etario. Como tú vas a volver a escribirlo en tu cuadrito, entonces, porque no va a ser posible que lo pegues, o de repente que sí, ¿no? Entonces, si lo escribes, ahí, en lugar de grado, gracias, porque no me había percatado, en lugar de grado, vas a poner grupo etario. ¿Ya, niñas? Eso va a subir a la plataforma, Miss. Lo voy a subir a la... No, le voy a dar al señor mentor y también lo subo en el WhatsApp grupal. Nosotros tenemos un WhatsApp grupal. Ahí lo voy a subir ahorita el PPT y también se lo voy a dar al mentor. Para que lo suba. Eso a la... lo vamos a enviar a su correo, a la plataforma. No, tienes que hacerlo nomás usted para trabajar el sábado. Ah, misia, sino que mi internet está que me bota, misita, por eso no he entendido bien. Ya, mi amor, no te preocupes. Ayer estuve así yo que me sacaba y me ponía. Bien, mis amores, si Dios quiere, nos estamos viendo el sábado, ¿no? Y bendiciones, pórtense bien. Muy buenas noches, preciosas. Buenas noches, Miss. Miss. Dime. El trabajo, Miss, de principios no nos han subido a plataforma. No me equivoqué al mandar actividades. Pero en el cuestionario que voy a mandar ahora, ahí estoy poniendo.
Ya, lo que sí es, yo tenía que haber puesto en actividades investigar sobre principios educacionales y pedagógicos y SAS le mando el cuadro. Ya estaba mandado, ya no podía hacer nada. Después le dije, no, las actividades son de cuarto ciclo. Bueno, creo que me he hecho bolas. Voy a ver. Yo lo rectifico ya. Dime, Yanalín, ¿cómo has hurtado? Antes de que terminemos. Me hizo una preguntita. ¿El portafolio nos va a... El miércoles que viene presenta. Además, el sábado vamos a aprovechar también para ver lo del proyecto integrador que tenemos que presentar hasta el 14 de julio. Allá, mis, porque el miércoles revisa, el próximo miércoles. Ahora, la que tiene listo su portafolio, lo puedes grabar en un videíto o me lo puede mandar a mi correo, ya lo voy revisando. Ya, mis. Porque en el WhatsApp a veces no carga, ¿ya? Ya lo que tiene listo su portafolio, me lo puede, en buena hora, si lo tiene listo, para poder revisar el domingo, porque ustedes saben, como no tengo papito, bueno, tengo mi papacito, pero no tengo mi papito, entonces, de todas maneras, algo haré. ¿Ya? Esta actividad que nos está dejando no entra en el portafolio, ¿no, Miss? Esto de acá no, esto para la segunda, para la revisión última. Ah, ya. Ya, Miss. Muy buenas noches, preciosas. Ya, Miss. Entonces tenemos chance para el próximo miércoles para presentar el portafolio. Sí, el miércoles próximo, si lo tienen listo, mándenme a mi correo para revisarlo. Y ponerle sus notas. Entonces, mejor el miércoles le presento, me falta poco.